Un alcalde populista congelando los servicios públicos con el incremento más alto de la historia de PM. Congelación por lo alto. Por Andrés Guerra Hoyos. El genio, el astuto, el provocador de Daniel Quintero Calle, el 27 de octubre del 2019, le dijo a todo Antioquia que iba a congelar los servicios públicos de EPM, buscando, entre comillas, una justicia con los hogares, con las familias antioqueñas. Escuché. Por unas mejores tarifas de servicios públicos para los hogares y para la industria, para fortalecer la competitividad de Medellín y para hacer justicia con los hogares. Una eternidad más tarde. Cumplimos la palabra, lo prometimos y lo cumplimos. Los ciudadanos de Medellín, de Antioquia y de Atrato van a ver una congelación o estabilización de tarifas de energía. El genio, el astuto, el provocador de Daniel Quintero Calle nos anuncia, luego de 43 meses de su administración, de 3 años y medio, prácticamente a 5 meses de elecciones, donde va a perder en toda su línea la alcaldía de Medellín, que va a congelar los servicios públicos de EPM. Estos mismos servicios públicos que nos incrementaron prácticamente a todos los antioqueños en un 80%. Y ahora el genio, el astuto, el provocador, nos los congela en el punto más alto, cuando han incrementado el 80%. Hombre Daniel, más bien, ¿por qué no anuncias que bajas los servicios y los congelas nuevamente? Pero ya en un punto alto no los congelas. Genio, astuto, provocador. Solo generas risa, Daniel.